José Ángel es mi nombre. O sea, yo me llamo José, tengo Ángel y luego tengo mis apellidos. O sea, Parece se que. genera mucho dinero en el OnlyFans, en tal. Es la primera vez, ¿no? Había muchas sensaciones de, como tú me estás diciendo, que se te vea la cara, que no se te vea, qué van a decir. ¿Cómo fue ese Pero claro, momento? tú te abre un chico y le dices, no, solamente vendo contenido de OnlyFans. Pero yo quiero una noche contigo, pero yo quiero pagar tanto, pero yo tal, y dices que. Pero Pero lo lo hice hice por por ego, ego, realmente. realmente. A mí no era por dinero. Hola amigos, bienvenidos una vez más a estos contenidos que hacemos para ti. Si eres nuevo, desde ya te digo que te suscriba, active la campanita y así podrás ser uno de los primeros en disfrutar de todo nuestro contenido. En esta ocasión yo me encuentro acompañado de un talento del porno, así decir, pero de los jovencitos, porque él con tan poca edad decidió ser para muchos una de sus fantasías. Para mí es un honor recibir en este plató a José Ángel, que está conmigo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bien. Mira, yo digo en la introducción, José, así comenzando, le decía a la gente que tú eres muy joven. Yo sí, acabo de cumplir hace unos días 21. 21 21 añitos. años. ¿Y tu nombre es tu nombre, José Ángel, es el verdadero nombre o es el nombre así artístico que? No, José Ángel es mi nombre. O sea, yo me llamo José, tengo Ángel y luego tengo mis apellidos. A veces se confunde y piensan que es un apellido. Ah, Pero ok. no. Sí, porque ustedes mucho las estrellas, no solo en el porno, no, en todo, ¿verdad? La gente a veces se cambia los nombres, se pone como un nombre artístico. ¿Por qué? Eso yo siempre me lo he preguntado. Pues quizás por crear un alter ego. Ya. Pero el tuyo es José Ángel, que es en verdad tu Mi nombre, nombre como es me José. dice. O sea, Ángel, todo el mundo me llama José o José Ángel, algunas personas de mi familia, pero casi nadie. O alguna amiga así loca. Ya, y mira, José, ¿y de dónde nace? O sea, ¿dónde naces tú? ¿De dónde eres? Yo soy gitano. Yo, ah, pero ¿y por qué le dice eso no pasa nada? No, 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 a no. ver, es una Es como una cultura. mezcla que tiene, ¿no? Sí, mi madre no. Ah, Mi madre no es ya. gitana. Bueno, sí, los gitanos también son españoles, pero ella no, es paya, se dice. Los gitanos dicen payos a los que no son gitanos. Ya. ¿Y Sí. tú, y qué tú recuerdas de tu infancia? Así como de tu infancia, que algo que tú como que recuerdes antes de tu ser el José Ángel, que ahora a lo mejor la gente Cómo se conoce. toca con mis vídeos, ¿Qué etc. tú recuerdas de tu infancia? Dime algo. Yo recuerdo de ser un niño con bastantes carencias de atención, sobre todo en clase. Me encantaba bromear, me encantaba dar la nota y siempre como que me he sentido un poco apartado, Sí. pero siempre he tenido como mi lugar. Tenía menos carácter. Hace unos años sí que lo saqué bastante y empecé como a quererme más a mí mismo. Ya. Y esto entonces, así como de entrar a la industria del porno, ¿cuándo se te ocurre? ¿Por qué llega a tu mente? ¿Cómo fue que vino todo esto? Pues mira, yo estaba un día en casa y hablé con un chico. Bueno, descubrí Twitter. Descubrí Twitter, descubrí que ahí había porno y empecé a hablar con un chico, me explicó todo esto y me pareció alucinante. Y dije, wow. Pues aparte de morbo, me apetecía que a mí también me viesen y me desearan. Y bueno, también tengo una amiga que lo hace. Pues nada, empezaron a hablarme cada uno de este tema, conocí a más gente y dije, oye, ¿por qué no? Ok, Y empecé. y tú antes de hacerlo, así como que tenía, te gustaba, Yo antes. tú veía los contenidos porno y te apetecía, te atraía. ¿Tú No. recuerdas No, no, así no, antes de tú hacerlo que no. No, no, no no, te para llamaba la nada. atención? No. Y ahora mismo, ya después, una vez que tú estás dentro de la industria, qué sé yo, en tu vida cotidiana, en tu vida normal, José Ángel ve porno, le apetece, le. Sí, Y normal, sí, me gusta. por ejemplo, como qué actor tú dices, wow, ese actor así que tú puedas mirar, que tú tengas a lo mejor una admiración por cuál. No, admiración no, básicamente. Sí.
Sí, no, admiración. O sea, pero es que yo casi no tengo con nadie yo, ni estrellas de la música, ni nadie. No, Malik del Gati, pero eso se me queda muy lejos. Me pone muchísimo, por ejemplo. Ya. Y entonces una cosa, como que una curiosidad que yo tengo, la primera vez que tú hiciste tu escena, acuérdate de esa primera escena, narra a la gente que nos está viendo ahora, esa primera vez que tú tuviste tu escena, ya para contenido para adulto y tal, ¿cómo fue? Pues si te la cuento, te ríes. A ver, vamos a escucharte. Yo soy todo oído. Mira, para que me la cuentes, vamos a brindar. Venga, vamos a brindar por esa primera escena que hiciste. A ver, Es muy graciosa. ¿por qué graciosa, dice? Yo estaba muy nervioso. Era mi primera vez, era un chico que me ponía desde los 16 años, que tampoco habían pasado muchos porque tenía 20. Sí. Y para mí era como una fantasía Sí. que a la misma vez me daba mucho miedo porque a mí la penetración, aunque lo parezca, no me encanta, no me gusta casi nada. Muchas veces me duele y no lo acabo de disfrutar. Pero o sea, ah, ya. Sí, pero espera, que sigo porque es que Vale, si no, vamos a muchos okay. temas. Nada. Decidí quedar con este chico, se me hizo imposible, se me apagó, bueno, la batería del móvil se me fundía, yo no había comido, estaba tan nervioso que no había comido nada en ese día para no manchar, pero nada, y eran ya las 5 de la tarde. Yo iba con un tupper de pollo y se me estaba saliendo el aceite, me subí en el metro, cuando me di cuenta tenía aquí una mancha entera llena de aceite, yo estaba nerviosísimo, pensé, bueno, te vas a quitar esto, no vas a grabar con ropa, obviamente. Y yo ahí no sabía, cuando llegué, ¿qué? O sea, yo pensaba, cuando llegué, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo todo? ¿Quiero que se me vea la cara? No. Sí, yo me Yo imagino, había pensaba. mucha sensación de muchas cosas, ¿no? En ese momento, la primera Sí. vez, ¿no? Había muchas sensaciones de, como tú me estás diciendo, que se te vea la cara, que no se te vea, qué van a decir. ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, yo después de ir ese día con el tupper de pollo, mancharme entero. Se me apagó el teléfono, me quedé tirado, no quedé con ese chico. Luego al día siguiente volví a hablar con él, quedé. Y nada, bueno, pues quedé con él. Al principio me tapé la cara. O sea, las primeras películas que tú hacías. La primera, solo la primera. Ah, solo la primera fue. ¿Y cuál fue ese actor? ¿Cómo se llama? Carlos Leao. Ya. Un O sea que. brasileño con... O sea Dios. que ese fue como Qué horror. tu. Esa fue como tu primera. La primera Experiencia. escena que. Exacto. Él fue como que te abrió así. Esa fue la Me abrió primera. literal. ¿Cómo me dices? Que me abrió literalmente. Ah. No es broma, se me quedó el 2 días fatal. Es Ya, normal. pero tú dijiste ahorita que tú no disfrutas, que tú No. esa, ¿verdad? O sea, tú como Bueno, no te real. gusta, no, no. Es que tampoco me considero pasivo. O sea, muchas veces lo pienso y digo, joder, ser pasivo implica que... Porque a mí... No me mata, me da absolutamente igual. Sí que me gusta hacerla me gusta mucho. Y que me la hagan, tengo que tener mucha confianza y tienen que saber hacérmelo con cariño, dejando que el beso entre solo. Pero a la fuerza, sentirme yo presionado, muchas veces me he sentido presionado con chicos que... O chao. Y para el ego es una putada. Y en esto del porno, Ángel, que lo que ustedes venden es fantasía, lo que ustedes venden es a lo mejor llevarle a la gente una imaginación, una fantasía que a lo mejor no es algo real, algo que tú lo puedas disfrutar, como tú me estás diciendo, porque yo entiendo, o a lo mejor tú me corriges, que muchas de las escenas que se hacen a veces le apetece a la gente, a ustedes mismos, es como una química entre los dos que se da. Y sale todo así como natural, como bonito y bien. Muy pocas. Tú imaginas... Pero, exacto, dime, corrígeme tú. ¿Se hace de esa forma o es ustedes lo hacen solo por vender la fantasía del momento? Es que según qué personas. O sea, hay personas que están más abiertas a quedar contigo, tomarte un café, o invitarte a comer, o que les invites.
grabar y si no queda el vídeo, no queda el vídeo, o hacer disfrutar también a la otra persona porque le gusta. Hay personas que es, hola, tenemos esto planeado, tal, se queda así. Bueno. Yo he hecho las dos un poquito. Se ha grabado con chicos que sí que les he gustado, igual que ellos a mí, ya no solo de una manera sexual, sino, bueno, también en el sexo entra la actitud de una persona y eso te atrae mentalmente. Pues ya no solo en eso, sino que pues me he ido a comer con ellos, me he reído, a día de hoy son mis amigos. Ya. Y súper bien. Y luego hay otras personas que he dicho, uff, no, pero no por ellos, sino por la situación, o a lo mejor no me he comunicado bien, o no se han comunicado bien, o yo he tenido muchos nervios, esas personas estaban acostumbradas, y claro, ahí me ha cortado mucho. Ya. Y mira, José, cuando tú le dijiste a tus padres, me voy a dedicar al porno, ¿qué te dijeron ellos? ¿Qué, ¿cómo madre, fue? Mi madre se pensaba que era... que grababan mi vida, dije que no, que era porno. Se río, digo, ah, pues sube más cosas y gana más dinero. Y yo, ah, claro que sí. A mí me da igual, venga. Mi madre le daba igual. Entonces tu padre fue el como que un poquito, ¿no? Mi padre no tiene ni idea. Ah, porque tu padre todavía padre no está tan claro si de... Si supiera esto, me mata. Ya, wow. Pero bueno. Pero me da igual. Es lo que decidiste hacer y lo que es en que un que momento decidí, de tu sí. vida... Es una etapa que... La he tenido y la abro cuando me apetezca, si me apetece. Ya. Mira, y así hablando de todo, un poco así de todo, las productoras, las grandes productoras así del porno y tal, ¿no te gustaría como convertirte en un actor ya con productora? ¿Cómo se mueve? A ver, no sé si tú tienes conocimiento de esto. ¿Tú solo haces tu OnlyFans? ¿O alguna productora te ha contactado, te ha llamado para...? Sí, me han contactado dos o tres bastante conocidas, pero no me apetece. De momento no me apetece tanto adentrarme en este mundo. Yo es como que quiero un poquito de cada. También soy peluquero, me gusta la moda, estoy trabajando también en un bar, cara al público por la noche. Cojo un poquito de cada, pero no me profundizo del todo. Ok, o sea que no es como tu norte de dedicarte solo a hacer contenido para adulto. No. Eso es lo que tú lo tienes como ahí, un poquito de hobby, un poquito porque te da ingreso, y porque, pero no así como que nada, dedicarte... De ingresos, pero lo hice por ego realmente. A mí no era por dinero. Ya. Era por ego, era por querer que me deseasen, por intentar quererme a mí mismo. Luego descubrí que así no, que dejando que la gente haga lo que quiera con tu cuerpo. Bueno, no lo que quieran ellos, sino lo que tú permites, porque das a entender eso. Entonces quizá era fallo mío y responsabilidad mía. Pues cuando dejas que no te gusta o no te apetece, cuando tienes sexo por gustar a los demás, por ser alguien y tal, no eres feliz. Realmente no. Luego te das cuenta y dices, hostia. Pero hay que saber llevarlo. Creo que pocas personas saben. Cuesta. Y yo creo que sí que podría grabar algo con algún chico de aquí unos meses o ahora y llevarlo bien. Ahora creo que lo podría llevar muy bien. Y cuéntame cómo, José, es esto de... Claro, porque ahora con las redes sociales... se ha abierto un nuevo frente a ustedes, los que se dedican al porno y tal, al contenido para adulto, uh-huh. de que tienen más facilidad de cómo llegar a la gente, de ya no tener que ir a una productora uh-huh. que lo contrate, qué tal, y generar su dinero. Esto, se genera mucho dinero en el OnlyFans, en tal, ¿cómo es ese negocio? Pues mira. Tú puedes pagar por una suscripción. Sí. Vale. Y de ahí yo te puedo enviar también mensajes con vídeos conforme me los tienes que pagar para poder verlos. Te hago una promoción, envío un mensaje a todos los chicos, un mensaje... ¿Cómo se llamaba? Estos mensajes... Como un DM, como, sí, como pero un Instagram. Pero es como cuando... Un mensaje de difusión. Creo ah, ya, sí. ya, ya. Les llega a todos. Bueno, a quien tú quieras no. Pero les llega a todos. Haces el... Bueno, sí. Pones el vídeo y una descripción. Tienes que jugar mucho. Tienes que meter a la persona allí en el papel. Que vea que te encanta, pero sin que se note que quiere que pagues. O sea, que quieres que pague. Ya. Claro, es un trabajo.
Es un trabajo que al final, para lograr vender, para lograr captar sus clientes, que son la gente que busca este tipo de contenido, como tú dices, tiene que ir como llevándolo poco a poco hasta lograr a que paguen. Es como cuando tú compras en el carrito en una tienda, en el supermercado, en el super, que tú vas con el carrito a la tienda. Es todo un proceso, es lo que me quiere decir. Además, las personas también se quejan mucho. Claro, tú te abre un chico y le dices, no, solamente vendo contenido de OnlyFans, pero yo quiero una noche contigo, pero yo quiero pagar tanto, pero yo tal, y dices que no. No les entra en la cabeza. Yo ahí les digo, bueno, tú lo que te pasa es que tienes... esto lo haces por sentirte poderoso, tal... Realmente no me conoces como para pasar una noche conmigo y pagarme. Y no te doy tanto morbo. Hay muchos chicos más guapos que yo y muy guapos o menos o lo que sea. Y exactamente eso, ¿cómo tú lo logras controlar? Esa parte de que la gente te persigue por las redes, quiere tener... Quiere esos mensajes, ¿cómo tú logras controlarlo? ¿No te llegan muchos? Mucha gente no te propone muchas cosas así por dinero y qué por tal. Por Twitter, por Grindr, bueno, me lo he desinstalado ya, un poco de palo, pero seguramente volveré algún día. Sí, lo que me da bastante pereza. ¿Sí? Sí, paso, o sea, el sexo por sexo me aburre. Ahora mismo me aburre, a no ser que me ponga mucho la actitud de esa persona o tal. Aparte, ahora tengo pareja, entonces es distinto. ¿Y como cuántas pelis tú así que te llegue un número que te llegue a la mente, que tú me digas, yo más o menos he grabado tantas pelis, como cuántas ha grabado? ¿Con chicos? Sí. Pues no sé, habré hecho 15 o así. Yo luego solo también he puesto cositas. Ya, y de esas pelis que José ha grabado, ¿de quién se ha quedado enamorado así? Que tú has dicho, este chico, tal, ¿cuál? Acuérdate, a ver, aunque pueden ser varios, pero uno, que tú me digas uno, ¿cuál? Un chico que me guste mucho. De lo que tú hiciste, que te dejó como enganchado de las pelis que has hecho. Es complicado, ¿eh? Sí. Es que a mí cuesta mucho que me guste a alguien. O sea, que... O que me atraiga. A Ingeru. Sí, se llama así. Me encanta. Ese chico me ponía tanto y me pone mucho. Ya. Y uno que no. Uno que tú no vuelves a grabar más. De todo lo que se ha hecho, que tú dices, no, con este chico no vuelvo a grabar por... Ya no me va a decir los motivos, pero como que no te apetece, que no grabaría como me dice de esa forma que este chico te apetecía. No, pues realmente todo fue bien con todos, o casi todos. No te puedo decir que no grabaría otra vez con ninguno. No. Está todo, sí, todo es bien. ¿Y uno que a lo mejor tú no haya grabado, que tiene en tu cabeza así como que grabar, cuál sería? Pues mire, va a grabar con un chico que tenía 1 millón de seguidores en Twitter. Sí. Ibrahim se llama, bueno, es su nombre, pero él se llama... no me acuerdo de su nombre en Twitter. Un nombre muy extraño. Regim o algo así. Ya, o sea, ¿No lo tienes tú en tu mente así registrado? No. Con él quería grabar, estaba a punto de grabar, pero justo empecé a trabajar y... O sea, este es su sueño. La gente que no está viendo en el Only, está viendo no, imagen tampoco. De quién es, de quién tú quieres decir. Este era pero, tu... Pero por saber hay muchos. Ya, Malik no, Delgatti, quería... William Seth me pone mucho también. Exacto, o sea, es así nombres que tú me digas de que te atrae. Porque, ¿qué te gusta a ti del porno? Ya el José Ángel que no hace, que no es el actor, que no. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿O no te gusta? Ah, buena pregunta. Sí, me gusta. Me gustan mucho los morbos, me gusta mucho el amigo hetero, el amigo del hermano que nunca ha probado, que se quedan solos en casa, que juegan, o el novio y el amigo gay de una chica. Y pasar esas situaciones a mí me pone muchísimo, por ejemplo. Y dime, ¿dónde te gustaría llegar a ti? O sea, ¿qué...? ¿En el porno o en general? No, en general, en tu vida, sí. Pues ¿qué? Yo me encantaría estudiar moda el año que viene. También he hecho algún corto de teatro y tal. Me ofrecen muchas cosas. Me encantaría ser
actor o hacer algo de modelo, etcétera. ¿Y tú crees que esto que has hecho en el porno no te perjudicará en lo más adelante? No. Ya. Si perjudica, oye, no, o sea, no sé, cada uno que lo entienda como quiera. Al fin y al cabo son dos, no sé, dos cuerpos que se están queriendo, a veces sin motivo, pero se están queriendo. Y yo creo que no. Yo creo que no. Y si pasa, bueno, pues se asume y está. Ya, ya, ya. Y las redes sociales tuyas, ya casi vamos a ir finalizando esta conversación, que decirle a la gente que se puede suscribir al canal, puede irse en nuestro Only, pues sí. que es gratuito. Usted puede ver todo este contenido sin ninguna excepción. Y bueno, que José Ángel no ha abierto su corazón en el día de hoy para todos nosotros que nos están viendo. Tus redes sociales donde la gente puede seguirte, darnos todo, tu Instagram, Twitter, sí. Para que si hay una gente que nos está viendo y no te sigue y dice, wow, mira este chico que me parece, ¿dónde la gente puede estar conectado contigo? Ángel Moon es, bueno, es un poco extraño porque no me dejaba poner el nombre, pero es Ángel, una M mayúscula, dos O's y dos N's, barra baja, Ángel Moon. Ok, sí. ¿Y tu, exacto, tu Instagram? Suanton, o sea, S-W-A-N-T, dos O's y dos N's. ¿Y el Only? Para que la gente... Está enlazado, ¿cómo tienes tú el Twitter. Only? ¿A cómo tienes tú el Only? ¿Cuánto la gente tiene que pagar para ver tu contenido? No es muy caro, $8. Ah, $8. Sí, está muy bien. Lo que... Sí, sí, dime. No, muchas veces la gente también se piensa que follas más o que siempre estás cachando por tener Only. No. Es completamente mentira. Ya, mira... A mí me lo han dicho mucho. ¿Y cuánto es, así ya para terminar, Dino, como cuánto es lo máximo que tú te has ganado así? Porque tú no tienes, ya nos has dicho yo que el Only tuyo no es como, tú no lo tienes tan, no le das tanta caña para antes ganar tanta. Antes le he dado, ahora no. Pero exacto, ¿cuál es lo máximo que tú te has ganado? En un mes. ¿En un mes cuánto es lo máximo que tú has generado? En un mil y algo, no mucho. Ah. Bueno, está muy bien. No. Si tienes un trabajo, tienes 21 años o 20 tal, y tienes tu trabajo más esto, te sobra mucho dinero. Ya, no, y es lo que tú dices, o sea, tú no le das tanta caña que no te está tan dedicado a esto. No podría, pero no me apetece. Ahora no, quizás luego sí. Ya, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también gracias por tener este momento para escuchar esta conversación. Usted puede compartir esta entrevista, dejar sus comentarios debajo y nos veremos en una próxima entrega de Joel Ramírez más Hope. Bye, bye.